Buenas noches, bienvenidos a todos a una nueva edición de La Huella del Crimen. Hoy arrancamos en Inglaterra. Tremenda la noticia, tres criaturas, tres niños víctimas de un apuñalamiento. Hay también 11, al menos 11 personas heridas. Ha sucedido en Inglaterra. Una adolescente ha matado a estas tres criaturas y ha dejado al menos 11 heridos en este apuñalamiento en el noroeste de Inglaterra y condenado un vidente, imagínense, por estafar a una mujer que acudió a él, bueno, con la intención o con la esperanza de solventar su matrimonio. El caso es que le pidió dinero y bastante para comprar sangre de cocodrilos y sacrificar dos vacas. Un hombre es condenado a prisión por incendiar una casa en Palma con su mujer y con su hijo pequeño dentro, que es salvajada. De acuerdo con los investigadores, días atrás, el hombre habría amenazado a la mujer, fíjense, volvemos a hablar de una situación muy frecuente, con cortar la relación sentimental y dejarla sin nada, y llegó a prender fuego su ropa. Si bien la víctima logró sofocar el pequeño incendio, la verdad es que no ha tenido la misma suerte en esta ocasión. Dos familias que se querían expulsar, un subfusil y un milagro médico. Todo sucedió en las redes. Un tiroteo, un enfrentamiento en el que se usaron armas de guerra. Volvemos a hablar de la utilización de armas de guerra en España y que dejó una quincena de heridos. Dos de ellos, por cierto, de extrema gravedad, y herido un joven de 28 años, apuñalado por la espalda. Nuevamente ha sucedido en Madrid y en una zona que se repite con harta frecuencia en los últimos tiempos, en la zona de Ciudad Lineal. Por causas que están siendo investigadas, el joven, de origen extranjero, ha recibido al menos tres heridas por arma blanca en la zona de la espalda, una en la parte posterior del tórax y las otras dos en la zona lumbar, y condenado a 17 años de cárcel por rociar a sus vecinos con gasolina y acto seguido, imagínenlo, han acertado, prenderles fuego. Se le imponen 14 años de prisión por dos delitos de intento de homicidio, tres más por otros de lesiones, indemnizar a las víctimas con casi 140.000 euros y 10 años de libertad vigilada. Y un grupo de ocupas está sembrando el pánico en una zona donde hay unas casas que, en fin, se han hecho con ellas, las han ocupado, y no solamente esto, sino que, bueno, tienen a todos los vecinos de la zona verdaderamente aterrorizados. Los vecinos de Campanar, que es ahí donde tiene lugar esta, en fin, pues estos altercados con estos ocupas magrebíes, concretamente en la zona de Valencia, estos vecinos relatan el clima de terror, de horror, de inseguridad constante. Fíjense lo que dicen: no nos atrevemos a pasar por la puerta porque no sabemos cómo pueden reaccionar, y procesan a Julio de España, expresidente de las Cortes Valencianas, por agresión sexual a dos de sus pacientes. Julio de España se enfrenta a un juicio en la Audiencia Provincial de Alicante. El caso incluye graves acusaciones de agresión sexual durante exploraciones médicas. Bien, pues estamos a la espera de los escritos de la acusación y también de la defensa. La denuncia de una niña de 5 años que destapó a un depredador sexual de menores, su propio padre. El testimonio de su hija, que se cuenta entre las víctimas, permitió incautarle además más de 3.000 vídeos con contenido pedófilo. El brutal ataque de cuatro jóvenes de Cataluña, dos policías de Cádiz. Sois
los asesinos de España. Algunos sindicatos, como los de Jupol, están lanzando un grito de SOS, un grito de verdadera alarma. Vienen denunciando el problema que arrastra la Comisaría Provincial de Cádiz con un catálogo de puestos de trabajo, dice, absolutamente desfasado, que pone en peligro a los propios policías. En fin, el ministro de Interior debería tomar nota de estas reivindicaciones que en este caso está haciendo Jupol en Barbate, pero que hemos dado cuenta en este programa en diferentes ocasiones cómo en diferentes lugares la policía está pidiendo desesperadamente al ministro de Interior, al señor Marlaska, que doten de mayores efectivos y también de recursos técnicos. A la policía le faltan recursos técnicos y le faltan recursos humanos. Señoras, señores, bienvenidos. Esto es La Huella del Crimen. Comenzamos, como es habitual, con lo mejor del programa, con nuestros invitados, con los expertos que comparten con La Huella del Crimen su experiencia, su prestigio, su tiempo y su análisis. Es el caso del abogado Alberto Martín. ¿Cómo estás, Alberto? Buenas noches. Buenas noches, encantado de estar con vosotros. Preciosísima corbata, todo hay que decirlo. Me parece además muy estival, muy veraniega. Sí. Pues la verdad es que me gusta ponérmela cuando me cuadra con el resto de la ropa. Pues lo celebro, me ha encantado. A mi siniestra, en este caso, a Alberto Martín, lo tengo a la derecha, tenemos también a un hombre muy habitual y muy querido en esta sintonía, él también es abogado, Pepe Bonet. Buenas noches, Pepe. Hola, buenas noches, encantado de estar con vosotros, como siempre, y me uno a tu opinión sobre la corbata. Verdad que está muy elegante y además tiene, porque normalmente las corbatas de los caballeros suelen ser bastante aburridas por algún motivo que no termino yo de entender. Y yo procuro que no lo sean. Y efectivamente, de pronto pues te encuentras a personas que tienen ahí un toque de estilo curioso y que, bueno, y además es que es de lo poquito que tenéis para hacer como un toque de personalidad. Para que no seamos el hombre del traje gris. Efectivamente, efectivamente. Así que muy bien, nos gusta. Así arrancamos, bueno, tremendo, nos vamos hasta Inglaterra. Ha sucedido en el noreste de Inglaterra. Tres niños han resultado muertos a consecuencia de un apuñalamiento. Este apuñalamiento lo ha realizado un adolescente. Ha dejado también 11 heridos. Parece ser, ahora vamos a dar más datos, Alberto, Pepe, parece ser en cualquier caso que la policía dice que no se trata de un acto terrorista. Parece que no es un acto terrorista porque no existe un poco esa motivación política, pero sí un acto de absoluto terror. Porque es una barbaridad lo que puede llegar a hacer una persona, no sabemos si tiene algún problema mental, pero parece que era un poco indiscriminado, pero el hecho de decir mató a tres niños, ha herido a otras 11 personas, imagínate, es una auténtica matanza, y en una zona además que no es Londres, que es una zona, digamos, un poco bastante más al norte, es decir, que son sitios más pequeños donde esto, bueno, pues es un acontecimiento con un impacto social brutal que se queda durante muchísimos años, Yo la verdad es que me gusta pensar en estos casos que ha llegado el momento en el que Europa, la vieja Europa, se plantee un poco la educación de nuestros jóvenes. Cada día aumenta muchísimo más este tipo de apartados, este tipo de agresiones, este tipo de asesinatos en una edad de adolescentes, de jóvenes, que de alguna manera podemos empezar a señalar como que la educación o no la han asimilado o la han entendido bastante mal.
ha tenido lugar en un campamento infantil. Les damos más datos. Estaban de vacaciones la chavalería, este apuñalamiento múltiple que ha tenido lugar pues en el típico campamento de verano. Ha sucedido en la periferia de Liverpool este lunes. Ayer mismo 6 de los heridos están en estado crítico, entre ellos 2 adultos. La policía detuvo al sospechoso. Yo les he hablado de un adolescente. Se trata de un adolescente joven de 17 años, armado con cuchillo, y declaró los hechos como un incidente mayor. La policía, como les decía, ha confirmado que no es un acto de terrorismo. El ataque, al parecer, se produjo de manera muy inesperada, además, mientras que los chavales estaban pues en las típicas clases de verano, ¿no? Claro, ¿quién va a esperar una barbaridad así? Siempre se investiga que haya alguna motivación política, alguna motivación religiosa o alguna motivación, digamos, que ponga de manifiesto que esta persona pues ha podido perder la cabeza. No sabemos, no tenemos muchos datos, pero lo que sí está claro es que esta persona, no sabemos si ha querido buscar su minuto de gloria, pero lo ha hecho, digamos, a lo grande y que generando un terror absoluto, porque en fin, ha matado a 3 niños, pueden morir más personas, y estamos hablando además de un ambiente infantil, pues había unas clases de baile en el ámbito de en unas campamento. Clases de baile, además, que lastiman. Sí. Increíble. Es muy difícil de explicar, pero seguramente que las autoridades británicas acabarán dando alguna noticia, alguna pincelada que nos ponga de manifiesto, porque no sería de extrañar que esta persona estuviera, digamos, aquejada, porque, claro, hablabas, Pepe, del tema de la educación. No estamos hablando de malos modos, ni hablamos de pequeños delitos. No hablamos de robos, de que no se respeten los principios esenciales de una sociedad básica para su convivencia. Estamos hablando de una persona que a lo mejor hasta el día anterior fue una persona muy educada, pero que ese día, por lo que sea, cogió un cuchillo y pensó que iba a matar a todos los niños, a todas las personas que se encontraran a su alrededor. De estos que están como cabreados con el mundo, por algún motivo, que ya no tienen ilusión por nada, que no tienen, digamos, a lo mejor piensan que no tienen nada que perder, y llegan hasta ese extremo brutal de decir: voy a hacer todo el daño que pueda o que esté a mi alcance o a mi mano. Y eso, lógicamente, es un síntoma de una sociedad enferma y decadente. Parece ser que la situación, los testigos lo describen como una verdadera película de terror. Vamos a por el análisis, sumamos el análisis también de otra abogada, de Polonia Castellanos. Polonia, buenas noches. Hola, Polonia. Bueno, me temo que tenemos problemas con esta conexión. Les decía que cuentan los testigos que parecía como una película de terror. Los niños, imagínense, ¿no? Los niños corriendo, los heridos ensangrentados en los brazos de, pues, tanto del servicio de emergencia como de los cuidadores, de los monitores. La verdad es que menudo verano, ¿eh? Y al final, bueno, llegaron las fuerzas de seguridad y lo redujeron. Ya sabéis cómo son las fuerzas de seguridad en el ámbito británico, que también son muy poco invasivas en el ámbito de la agresividad y creen que el resultado global siempre es mejor y genera menos agresividad. Quiero decir con esto que el sistema contrario es el sistema norteamericano, que casi con toda seguridad le hubieran pegado un montón de tiros. Directamente. Sí, ante la posibilidad del más mínimo riesgo o de que se moviera. O sea, no, es difícil que lo hubieran detenido. Lo normal es que lo hubieran abatido, que eso es un poco lo que funciona con ese criterio. Bueno, con esta actuación de las fuerzas de seguridad británicas, normalmente se suele saber más qué ha pasado, qué no ha pasado. Hay que analizar la persona, hay que analizar los hechos, porque no es un hecho normal. No es un hecho que entendemos que pueda ocurrir de forma habitual, digamos, en ninguna ciudad de Europa, en ningún pueblo de Europa, pero puntualmente. No lo sé, yo creo que hoy día es una sociedad tan complicada, tan compleja, que no sabemos el caldo de cultivo que hay en la mente de cada joven, a través de las redes sociales, de las frustraciones, de las personas que son antisociales, de los brotes psicóticos. Tenemos tantas personas enfermas en salud mental, que no digo que lo fuera, que estas noticias, digamos, no están cada día, pero no son tampoco tan extrañas, o sea, que surgen de vez en cuando. Vete tú a saber que busca un chaval de 17 años, efectivamente, con un puñal en la mano.
un minuto de gloria. Ahora sí, Polonia Castellanos, buenas noches. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues después de analizar este caso, sumamos tu reflexión y análisis, Polonia. Estábamos pensando en qué puede llevar, ¿verdad?, a un chaval de solo 17 años a coger un puñal y, como dice Alberto Martín, de pronto plantarse en un campamento de verano, probablemente dispuesto a llevarse por delante a cualquier persona con la que se encontrara. Pues efectivamente, yo estoy de acuerdo con lo que decíais y hay un problema de educación en la juventud, efectivamente. Luego yo creo que sí, que al margen de que hay un problema de educación, hay un problema de relación entre ellos, porque no son capaces de hablar, no son capaces de hacer entrevistas de trabajo, están juntos pero están hablando a través del móvil. Entonces hay un problema muy serio de educación y hay un problema muy serio de relaciones humanas. Luego aparte hay un problema muy serio de afectos malentendidos, por supuesto. Pero yo sí que creo que para que una persona tenga el arranque, no en un caso de legítima defensa, porque ese arranque, o para defender a tu mujer, a tus hijos, a tu marido, que ese arranque le podemos tener todos, sino para tener el arranque y herir, incluso matar a una persona, incluso a niños, yo creo que sí que tiene que haber una patología de base. Yo creo que no cualquiera, salvo un extremo de legítima defensa, yo creo que no cualquiera en esa circunstancia seríamos capaces de seguir y herir y seguir y matar. Entonces yo creo que partiendo que en este caso sí que habría una patología de base, algún tipo de enfermedad mental, creo que también hay un problema muy serio de educación y, como bien decíais, pues este problema serio de educación, este problema serio de que no saben relacionarse, este problema serio de que viven una vida paralela en las redes sociales, creo que nos va a traer consecuencias muy negativas a todos. Y además hay un dato que explico para todos que me ha llamado la atención. Parece ser, según cuentan los testigos, que vieron llegar un taxi, que una persona encapuchada se baja del taxi y que además va directamente hacia el edificio donde creo que había 25 niños, déjenme que lo pueda yo constatar. Sí, 25 niños, efectivamente, se dirigen a ese edificio. Además, las criaturas tienen entre 6 y 11 años y, lamentablemente, las tres víctimas, bueno, pues ya no podemos contar con ellas, no sabemos exactamente qué edad tenían, pero estaban en ese edificio. Yo no sé si eso se podría haber impedido, o sea, ver bajar de un taxi a un tío encapuchado. Es muy difícil. Hombre, porque puedes pensar que en el mejor de los casos, ¿no?, dentro de esto, pues que podía ser un atraco, ¿no?, o un robo o claro, algo parecido. Pero no imaginabas, pues, claro, que podía ser un asesinato, claro, múltiple, claro. Polonia Castellanos, sí, perdón. Sí, ese arranque de, yo creo que es un profesor, que es el instinto de supervivencia es innatural, es innato. Y sí que hay un profesor que trata de impedir que hieran a sus alumnos, que es algo que no sale. Yo creo que cuando ves a personas más indefensas, es lo que te sale, ¿no? Es lo normal. Sí que lo intenta, pero claro, no pudo ser posible. Yo insisto que, aparte de que este chico tendría una patología, tenemos un problema muy serio con nuestros jóvenes. Muchísimas gracias, Polonia Castellanos. Un saludo. Muchas gracias. Gracias. Es verdad, claro, en principio alguien podía pensar era un atraco, pero claro, ver bajar del taxi a un individuo que además me imagino psicológicamente... No buscaba impunidad. No. Porque nadie... es como ir a atracar un banco en un taxi. No sé, claro. Chiste. Es decir, ir a cometer un acto en taxi. En taxi. A mí me llama la atención el tema de la capucha. Porque y no además tiene... con capucha. Y se dirige hacia el edificio donde están los niños. Estaba claro de que 6 iba a ser 11 años. Identificado. De desde luego, detenido o abatido, pero iba a ser identificado seguro. Lo que es evidente es que esto desnuda completamente al control que debía de haber existido en ese grupo, en esa actividad. Porque es indudable que hoy, según están las cosas como están, cada día hay que prestar mucha más atención al control que sobre los jóvenes se ha de ejercer. Indudablemente, es evidente que esto te puede ocurrir. Un joven puede perder la cabeza, pero desde luego podemos hacer y minorizar ese riesgo si hacemos un previo análisis mental, de personalidad, psicológico de los jóvenes, y además de eso cubrimos la seguridad de otra manera más efectiva de grupo. ¿De los jóvenes?
y de los mayores. Exacto. Porque este tipo de crímenes, incluso hace poco que aquí también hemos tenido conocimiento de personas que agredían o atacaban a personas mayores, ancianos, casi siempre más vulnerables. Es decir, yo tampoco me gustaría que al calor de este tipo de noticias entráramos en un estado absolutamente controlador, que nos tuviera a todos monitorizados y que, porque claro, en este caso me hubiera encantado que este joven pues hubieran visto sus comentarios, sus mensajes, sus correos, sus redes sociales, porque seguramente a lo mejor ha habido alguna señal de prevención o peligro, pero que eso no nos lleve a que tengamos un estado absolutista. De control absoluto. De control absoluto, porque la inmensa mayoría de los ciudadanos somos personas de bien y somos personas que no queremos estar controlados, que queremos tener una libertad de pensamiento, de expresión, de opinión, sea con el pensamiento oficial o sea con un pensamiento disidente. Y cuidado con estas cosas, que pueden ser un caldo de cultivo para eso. También pienso que es imposible en una sociedad como la de hoy, con tantos agujeros en las redes sociales que entran hacia nuestros jóvenes y hacia los que no son tan jóvenes, que impactan además de una manera brutal, ¿no? Y que no sabemos, y es muy difícil controlar cómo impactan en cada uno, ¿sabes? Claro. Porque ayer yo estaba leyendo una noticia en relación a la obesidad y a la discriminación que se genera a través de la obesidad, y a lo mejor hay unas personas que se lo toman al chiste, pero a lo mejor hay unas personas que se sienten acomplejadas y se sienten muy agredidas, y a lo mejor hay uno que dice: mañana cojo un cuchillo y le corto el cuello a no sé quién. O sea, quiere decir que no podemos controlar en el ámbito subjetivo el impacto que este tipo de noticias, que a veces son muy agresivas, pueden llegar a provocar. Qué interesante, sí. Además, estos dos comentarios, porque uno, cuántas veces en este programa la policía nos ha dicho: nosotros no podemos poner un policía en cada punto donde se entiende que puede haber peligro, que puede haber un conflicto que tenga como resultado, bueno, pues un crimen. Estoy hablando de la violencia de género, lo hemos escuchado muchísimas veces. Por otro, todos queremos vivir en una sociedad libre, no queremos jugar a la ciencia ficción. Sin embargo, la falta de seguridad en España y en el mundo, una se pregunta si vamos a continuar siendo libres o si alguien incluso es capaz de hipotecar su libertad para buscar seguridad. Siempre decíamos en derecho penal, y me ha llamado la atención lo que has dicho, dice: no podemos poner uno o dos policías detrás de cada persona, pero es que también tendríamos que poner uno o dos policías detrás de los policías. Claro. Que también son personas. Mira las SS. ¿Cuántas veces, además, hemos tenido aquí casos en los que el agresor era un policía, sí, un guardia civil, retirado, en fin, con problemas mentales, pero que tenía un arma? Mira, el año pasado, entre los múltiples asesinatos a mujeres, había un porcentaje bastante elevado que eran efectivamente policías, guardias, sí, civiles, algunos retirados que guardaban el arma en casa. Tienes toda la razón, quiero acabas recordar de que el recordar caso de Soto del Real, en el que la mujer decapitada, me parece que era, no sé si era un militar, un policía jubilado. Era policía. En fin, en realidad quiero decir que son personas. Y si me apuras, también vulnerables en el sentido de que están sometidos también a mucha presión social, familiar, en fin, un poco en todo el ámbito de lo que es la eficacia. Y por lo tanto, en fin, el poder absoluto, el control absoluto es imposible, porque además quién controla al controlador, que decíamos. Sí, pero hay que irnos al resultado. Hay que trabajar en ello. Final. Y el resultado final es que va a haber bastante más de 3 niños que van a morir por la intercesión de este sinvergüenza. Entonces, es verdad que no podemos controlar todo, pero vamos a poner los medios a nuestro alcance para, si no controlar absolutamente todo, sí poner la mayoría y el mayor número de trabas a personas que o pierden la cabeza o ya en sí mismos son verdaderos asesinos. Es indudable que el resultado es ese. Si hubiera estado más controlado. Sí, por supuesto que en potencia, pero es que si no lo fuera así, si una vez que no hemos hecho, no hemos tomado las medidas pertinentes suficientes, pues ahí ya no podemos decir nada. Claro, Alberto señalaba antes, sí, la forma de actuar en el Reino Unido de la policía. Pues miren ustedes, yo prefiero abatir al asesino antes que este
se pueda cargar. Eso le diría a todo el mundo antes. Antes me refiero, antes que se cargue a más claro. personas de las que pero en este aquí, caso ha ocurrido. Pero aquí, como nos ha comentado Alberto, la policía ha conseguido desarmar a este individuo, a este adolescente de 17 años. Además, lo hilvano con el comentario que hacía Alberto al principio, ¿no? Bueno, esto en Estados Unidos le habrían pegado 4 tiros y le habrían dejado seco. Antes de preguntar. A mí personalmente sí. tanto me da, o sea, tampoco. Una cosa es lo que te pide el cuerpo, ¿vale? Que eso en una situación como esta estoy de acuerdo, pero... Como diría nuestro amigo Sarafín Giraldo, como representante de los policías cuando viene, es que a toro pasado es todo muy fácil. Es verdad. Siempre todos sabemos la solución, pero antes de, probablemente es que fuera prácticamente imposible imaginar, a lo mejor, algún allegado de esta persona, que a lo mejor puede tener alguna responsabilidad, familiares, conocidos, amigos, si supieran que es una persona... que puede estar en una situación de altísimo riesgo de generar algo. O sea, fuera de esas personas del círculo cercano, es muy difícil que los demás, incluidas las fuerzas de seguridad y los servicios públicos de salud mental, etcétera, que siempre reclamamos su intervención y su control, pero en este tipo de casos la verdad es que es dificilísimo conseguir esa eficacia. Pues vamos a hacer un altito en el camino, vamos a regresar a España, tenemos 9 sucesos de la crónica negra centrado en España. Y la verdad es que terminamos este primer bloque con esa reflexión que queda encima de la mesa, ¿no? Seguridad o libertad, vamos a tener que elegir. O buscar el equilibrio. O buscar el equilibrio. Bien, pues desde luego optamos por lo segundo, qué duda cabe. Quiero hablarles de su intestino. Porque allí puede haber un gran suceso, créanme. Ustedes saben que en el intestino se aloja una estructura que fabrica y almacena ni más ni menos, que diría aquel, el 80% de nuestras defensas. Y es que la flora intestinal juega un papel fundamental en la defensa de nuestro organismo. Simbioline Megaflora es un complemento a base de inulina, probióticos y vitamina B6 que aporta más de 35.000 millones de microorganismos vivos capaces de atravesar la barrera ácida del estómago y así estimular la producción de recursos inmunitarios, así como de proteger nuestras mucosas. Además, la vitamina B6 contribuye al metabolismo energético normal, al funcionamiento normal de los sistemas, tanto nervioso como inmunitario, y si esto fuera poco, ojo, ayuda a disminuir el cansancio y la fatiga. Puedes encontrar Simbioline Megaflora en tu tienda habitual, en Parafarmacias Mundo Natural o también directamente en la web parafarmaciamundonatural.es o también llamando al teléfono 91-446-0000. Simbioline Megaflora, de Mundo Natural. Volvemos enseguida, acompáñenos porque la huella del crimen no ha hecho más que empezar. ¿Esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. En Plus Ultra Líneas Aéreas sabemos que las cosas más importantes de la vida no se ven, se sienten. Son esos lazos que nos atan fuerte a nuestra gente, a nuestros sueños, aunque estemos a miles de kilómetros. No importa de dónde vengas o a dónde vayas, en Plus Ultra seguiremos volando contigo para que nunca te falte lo más importante, los lazos que nos unen. Plus Ultra Líneas Aéreas, lazos que nos unen. ¿Una noche larga de fiesta con los amigos?
Has terminado cansado y con una copa de más. Ahora en exclusiva en Naturhaus, Staff Detox. El remedio que acaba con esas resacas eternas del día siguiente. Acércate a tu tienda más cercana o visita naturhaus.es. Hotel Las Dunas, un lugar mágico en el corazón de la Costa del Sol. En primera línea de mar, situado en un oasis de armonía, tranquilidad. Enfocado en la salud y bienestar de nuestros huéspedes. Desconecta del estrés y la monotonía del día a día. Estancias con programas exclusivos y personalizados de salud, rejuvenecimiento y control del peso. Elegancia y bienestar junto al mar, sin renunciar a la actividad y la vida saludable. Descubre Las Dunas Hotel Health and Spa, el más exclusivo de toda la Costa del Sol. Dejamos Inglaterra con ese terrible suceso al que le hemos dedicado la primera parte del programa, con dos criaturas muertas apuñaladas por ese adolescente, para regresar a España, donde van a tener lugar los diferentes sucesos, las diferentes noticias de la Crónica Negra que hoy compartimos con todos ustedes. Vamos con una que parece mentira, esto es como lo del tocomocho. Es que venga a caer en las estafas. Miren, resulta que se ha condenado a un vidente por estafar a una pobre mujer que, en fin, intentó que este individuo, que, en fin, que este estafador, que este cara dura y que este sinvergüenza, arreglara su matrimonio. Le doy dos datos. El vidente Biciri, lo digo por si tienen ustedes la mala fortuna de encontrarse con él o anunciado en algún lugar, como así se hace llamar en internet, el ciudadano de origen guineano, ha sido condenado a 21 meses de cárcel por un delito continuado de estafa cometido sobre una víctima de Valladolid, a la que le sacó la nada despreciable cantidad de 26.000 euros por realizar un ritual cuyo propósito era salvar el matrimonio de la víctima. La condena ha sido pactada entre el falso vidente y la fiscal del caso minutos antes del juicio previsto para este lunes en los juzgados de lo penal número 2 de Valladolid, donde el individuo Biciri ha compartido banquillo con otras dos personas implicadas en la estafa, una mujer de nacionalidad española y otro varón, igualmente guineano como el primero. Parece ser que le pedía dinero, como les he comentado, por una parte para poder comprar sangre de cocodrilo, que no sé si tienen ofertas en el Mercadona, y también para sacrificar dos vacas. Parece una broma, pero no lo es. O sea, esto es el... ¿Cuánto tiempo llevamos con videntes estafando? Ojo, no solamente por cuestiones amorosas, sino a veces para intentar a las víctimas hacerles creer que pueden curarse de una enfermedad terminal. Es terrible, ¿no? Pues por una vale, parte, conozco, por una parte es así. Permíteme un segundo, conozco muy bien estos casos porque los he llevado directamente. La mayoría de ellos, María José y Pepe, terminan en absolución. La mayoría de ellos. La inmensa mayoría de ellos. Y los he llevado igual, del estilo, porque yo pensaba que era también de una especie de la región yoruba cubana,
que tienen aquí algunos sacerdotes, se llaman a sí mismos. Bien. Y también con el criterio de sacrificios de animales, lo que pasa es que en ese caso incluía un viaje allí. Y yo preferiría el sacrificio de ellos más que el de los animales. Claro, pero ¿por qué casi siempre son absoluciones? No hay lo que llamamos el engaño bastante. El engaño bastante... ¿Qué significa el engaño bastante? El engaño bastante es aquel que engañaría a cualquier persona normal, de un conocimiento normal y con un criterio y un razonamiento normal. Lo que llamamos siempre nosotros un buen padre de familia. Si a ti te dicen... Ese es el ejemplo, ¿no? Así es. Así es. Así se define en el derecho civil. El criterio de un buen padre de familia. Entonces, si tú vas y le dices, yo quiero salvar mi matrimonio, tú, cualquiera, 99,99%, no hay problema. Necesitamos sangre de cocodrilo, matar a dos vacas, etcétera. Usted me tiene que dar 10.000 o 15.000. Hasta 23.500 euros. ¿A quién engañaría? A casi nadie. Es decir, la persona viene muy engañada, porque ya viene muy propensa. Es una persona mayor de edad, es una persona sin discapacidades, es una persona que tiene, todos los elementos de juicio a su alcance, pero que no obstante, pero que le ha dicho esto, como le podía haber dicho bailar en su ajil. Sí, daba igual. Eso es. Esa persona, lo comentábamos el otro día en el tema de las estafas del amor, dice el Tribunal Supremo, y así lo tenemos que saber, que los primeros que tenemos que velar por la tutela judicial, no judicial, la tutela que reclamamos a los jueces, la tutela de nuestros derechos, somos nosotros mismos. Entonces, si tú te entregas así a una persona, casi aunque no sea un sinvergüenza, es que le conviertes en un sinvergüenza, ¿vale? Porque tú dices, sí, sí, lo que tú me digas, yo creo que va a salvar mi matrimonio, voy a bailar boca arriba, hacer lo que sea, le doy 15.000, 20.000, me arruino. Lo importante es mi marido, lo importante claro. Es conseguir ¿qué parte recuperar al hombre de mi vida? Tiene el supuesto estafador, y qué parte de culpa real tiene la supuesta víctima, que no es tal víctima, no es tanto víctima. Entonces, hay uno que se llama el atemperamiento. En la mayoría de los casos en los que se producen condena, y por eso la fiscalía ha hecho, esta persona no va a ir a prisión, son 21 meses. Bueno, es que en prisión aquí no va nadie. Claro, casi nadie, menos en delitos contra el patrimonio, esto que está muy poco castigado. Pero por si acaso le salía mal el juicio, lo ha pactado. Si la fiscalía hubiera tenido una cierta seguridad de que hubiera habido una sentencia condenatoria, no hubiera pactado, hubiera ido adelante, porque es que es una cosa fea desde el punto de vista del digamos, representante del Ministerio Fiscal. Pero es que hay que reconocer que hacía muy poquito engaño para llevar a estas personas a esa situación. No es engaño bastante, desde mi punto de vista. Y creo que hubiera acabado casi con toda seguridad absuelto. Como no. A Pepe Bonet y a mí nos encanta Serrat, voy a recordarle especialmente a Pepe que Joan Manuel Serrat hubiera definido a esa víctima o a esta persona que se ha dejado embaucar como un alma cándida y predispuesta. Sobre todo predispuesta, pero estamos olvidando una parte fundamental. Y es la parte fundamental que supone en la persona el corazón. En una sociedad cada vez más extraña, cada vez más lejana, no tenemos a veces en cuenta la soledad. La soledad y el corazón que te dispara la necesidad extrema que te lleva a cualquier cosa para no perder aquello que se quiere. Indudablemente estoy totalmente de acuerdo contigo y de hecho, como bien has definido perfectamente lo que establece el Código Civil sobre ello, pero no nos olvidemos de una cosa, somos humanos y como humanos reclamamos nuestro derecho a poder equivocarnos, pero amigo mío, aquellos equívocos que son en razón y en función del sentimiento propio, hay que tratarlo con mucho cuidado. Desde luego, el verdadero sinvergüenza es el estafador, como este es el caso. Lo que es lamentable es que se pueda llegar a un acuerdo con un tipejo de esta calaña y que el Ministerio Fiscal, desde luego, efectivamente hace unos años el Ministerio Fiscal era lo que no es hoy. Pero vamos, ya entendiéndolo, y todo el mundo sabemos por dónde voy, hay que reconocer una cosa. Puede ser que esa persona estuviera equivocada, totalmente de acuerdo,
Casi ¿no? seguro que estaba equivocada. Por supuesto. Pero lo que también es casi seguro es que esa persona estaba enamorada de su marido. Y entonces, a lo mejor enfermizamente. Puede ser. Patológica. Claro. Yo creo que eso es una patología. Digo, sin duda es un sinvergüenza. Eso no es amor. La cuestión es, en la huella del crimen, ¿era un delincuente? Sí. Además de ser un sinvergüenza. Sí. Sí, sí. Era un delincuente, además de ser un sinvergüenza, porque lo primero que hace es estafar. Y lo que deberíamos ver a continuación es que, aunque se haya llegado a un acuerdo. Pero es que para mí el aprovechado y el estafador me parece lo mismo. Pero es que, claro, pero aprovecha su posición. Nosotros tenemos que distinguir. Sí, claro, claro. En el ámbito jurídico. Indudablemente. Porque, claro, no venimos aquí a hacer un mundo de buenos y malos. No. Está claro quién es el malo, el peor, el que se aprovecha, tal. Pero no todo el que peca. No todo el que es un sinvergüenza, no todo el que es un mentiroso, es no todo un el que es un aprovechado es un delincuente. Y yo creo que sí lo es cuando hay un engaño. Pero a lo mejor, si analizáramos psicológicamente a estas personas, a lo mejor decimos que no son vulnerables y a lo mejor sí lo son. A lo mejor decimos que no tienen una situación de discapacidad, a lo mejor debieran tenerla, porque esa situación les ponía en una situación de vulnerabilidad de creerse lo que les dijera cualquiera. A lo mejor sí, no lo sé porque no conozco los detalles. Pero en condiciones normales, ¿quiénes van a caer con semejante tiparraco, con semejante sinvergüenza? Yo creo que no va a tener mucho público. Totalmente. Hay dos tipos de personas. El que intenta buscar el beneficio propio a costa de algo o de alguien, como puede ser una estafa, yo le doy a usted 10 euros y usted me devuelve 5, y entonces ahí está claro que busca el beneficio económico. Y después la otra persona, la persona que busca algo sentimental, como es el caso. Para mi gusto, para mi opinión, todos los males de amor tienen más excusa que el mal crematístico. Es un romántico, Pepe Bonet. En cualquier caso, creo que podemos extraer naturalmente de este caso y de las reflexiones de nuestros invitados pues una máxima, y es la obligación que también tenemos nosotros de protegernos. Es decir, que a veces nos exponemos a situaciones que nos pueden hacer contraer riesgos. Y aquí alguien dirá, ya, pero es que yo puedo hacer lo que me dé la gana. Naturalmente, faltaría más. Aquí todo el mundo puede hacer lo que le dé la gana. Ahora bien, debe ser consecuente. Hacemos y nos ponemos en riesgos en determinadas circunstancias, las posibilidades de tener un problema va a aumentar. Hay que cuidar de nosotros mismos, y evidentemente esta mujer, pobrecita mía, pues no estaba bien. Esta mujer no estaba bien. Pues explícame, la autonomía de la voluntad es un derecho, pero a la vez te genera responsabilidad, porque tú eres responsable de tus actos y omisiones. Y cuando tus actos y omisiones están fuera un poco de lo que llamamos del criterio de un buen padre de familia, un poco lo que sería del sentido común, es decir, que la inmensa mayoría de los que estén escuchando ese día, madre mía, no podías haber ido a un mediador, a un psicólogo, a un profesional en el ámbito de familia, no podías haber comunicado con tu mujer, que dices, no, prefiero magia negra, sangre de cocodrilo, dos botes de cristal. Y dos vacas sacrificadas para salvar mi matrimonio. En fin, no parece razonable. Perdónenme el chascarrillo. No me extraña que el señor quisiera divorciarse de ella. No me quiero imaginar el infierno que tenía que ser la vida con esta mujer, porque parece una enorme... un cierto desequilibrio. Un cierto desequilibrio, y hablábamos de amor, y probablemente de lo que tenemos que hablar es de enfermedad, de patología y de una dependencia emocional que a veces no se soporta ni hombres ni mujeres. Claro, no es todo... insoportable, claro. La dependencia emocional de alguien, y en el nombre del amor todo vale. No todos los sentimientos, horror, de verdad. No todos los sentimientos son amor. Totalmente. Hay sentimientos... Y con el amor no basta, además, para muchas cosas. No, hay que... Vamos a ver. Hay sentimientos que destruyen.
Hay personas que tienen una vis destructiva y que son muy invasivos, y hay que respetar. El amor está compuesto de muchas cosas, pero una de ellas es el respeto. El respeto. Es la comunicación. La aceptación también, ¿no? Claro, la aceptación, la comunicación, la admiración, el cuidado. Son muchas de todas estas cosas. Y desde luego esto no cuadra mucho con el tema de la magia negra, porque esto vale más bien para películas tipo El Señor de los Anillos o cosas así, porque... En fin, vamos con otro asunto. Dejamos a este guineano, el vidente Biciri. Cualquier caso, tengan cuidado, porque probablemente el hombre pues vuelva a las andadas, porque algo tendrá que vivir, ¿no? Lo que tenía que volver era a su país. A Guinea, ¿eh? ¿No? A bueno. Su país, a ver la fiscalía, lo que dice. Pues nada, que se quede. En esta condena no va implícita la expulsión. Y probablemente... Bueno, ni ninguna. Claro. Sí, sí, sí. Por favor, sí. Ni ninguna. Claro. Sí. Si nosotros tenemos que decir ya en las condenas con pena de prisión, cumplida los tres cuartas partes, es decir, cuando queda la libertad, cuando queda la parte de la condena condicional, se establece y se ejecuta la expulsión. Pero estamos hablando de personas que muchas de estas, a lo mejor decimos de origen guineano, a lo mejor ya tienen nacionalidad española. Con toda probabilidad. Lo que pasa es que efectivamente a veces hablamos, no de este caso, desde luego, sino hablamos de otro tipo de delitos, y alguien dice, no, bueno, es que es español, sí, pero... No tiene, da igual, puede ser español de primera, segunda, tercera generación, pero bueno, no es español de cultura, y después pues pasa lo que pasa. Pero bueno, ese es otro asunto, y además el programa de ayer fue tremendo, enormemente violento, además, así que vamos a hacer un alto en el camino, vamos a respirar, me tomo un Lexatín hoy. Y estoy muy tranquilita, se ríe Pepe Bonet, porque es que el programa de ayer fue una cosa bárbara, de verdad. O sea, me fui con dolor de estómago a casa, es que yo soy una mujer muy pasional. Un hombre es condenado a prisión, fíjense, por incendiar la casa en la que vivía con su esposa, con su pareja y con un hijo pequeño dentro. Pero ahora les voy a dar más datos, pero... Hay algo sobre lo que yo quiero llamarles la atención. Al parecer no era la primera vez que esto sucedía, no quiero decir que incendiara la casa, pero al parecer había recibido la mujer amenazas, incluso le había llegado a decir que la iba a dejar sin nada, empezó a quemar, bueno, cosas pequeñas, ropa interior. Bueno, el caso es que ella pudo sofocar el fuego. Antes hablábamos, Alberto... Pepe, de también cómo debemos protegernos, ¿no? Además de pedir que nos proteja el gobierno, que en fin tiene que aportarnos seguridad, protegernos nosotros también. ¿Qué hizo a esta mujer continuar al lado de un individuo que tiene ese comportamiento y tiene que sofocar un incendio, un pequeño incendio, con su pequeño en casa? ¿Qué podía esperar esta mujer si no probablemente lo que ha sucedido? Tú siempre dices, la primera vez, claro, es culpa del que lo lleva a cabo. Por supuesto, la segunda. Algo tiene que ver la supuesta víctima. Y ya la tercera. Claro, es decir, tenemos que autoprotegernos. Estamos hablando el otro día en este tipo de crímenes de lo que se llama la dependencia emocional. Exacto. Hemos de exigir un nivel de autodefensa a todas las personas. Y con esto me refiero a que aquí quien quedaba fundamentalmente indefenso era el niño. Es decir, magnífica observación. Tú ya puedes, como quien dice, asumir tus riesgos. Crees que va a cambiar contigo y que seguramente contigo va a ser maravilloso, aunque sea una persona súper violenta que has visto ya 1000 episodios. Bien, seguramente tú eres la única persona que lo ve. Y nadie alrededor tuyo lo ve, o nadie te lo dice, pero todo el mundo lo pensamos. Y probablemente se lo dicen. Pero tú ya tienes una responsabilidad cuando tienes un menor. Efectivamente. ¿Vale? Tienes el niño va a estar bien si su madre está bien, ¿vale? Tienes que tener cuidado de ti. Pero tú fíjate si eso hubiera ido a más. Teníamos que haber dicho, por supuesto, que el criminal que ha llevado a cabo este incendio tiene que ser juzgado, tentativo de homicidio, lo que corresponda. Pero también tenemos que decirle a la madre, a esa persona que tiene esa dependencia emocional, oiga, busque ayuda, salga usted de ahí, hay un camino que es que se ve como un embudo, lo vemos todo el mundo menos usted, y usted está poniendo en riesgo a su hijo y además está haciendo una situación de infelicidad. Luego nos plantearemos, cuando el niño sea mayor y haya problemas, nos diremos cómo ha sido su infancia, qué frustraciones ha tenido, por qué se ha hecho una persona violenta, por qué no respeta los derechos de las mujeres, pero si es lo que ha vivido, es lo que ha conocido como una normalidad, como un caldo de cultivo. Entonces, aquí, por supuesto que tienen que intervenir los poderes públicos y las instituciones, sin duda ninguna,
Pero aquí la educación y la formación en los derechos fundamentales, en la autoprotección, es muy importante. Es decir, no podemos consentir que seguir viendo noticias cada día en los que se producen hechos que se han producido y que se han repetido en innumerables ocasiones, porque eso sí que está fallando la información, la educación, el control de estas personas, estas mujeres. Y apelar a la dignidad del ser, apelar a la dignidad del ser, eso no es amor. Aguantar a un individuo que es capaz de amenazarte, es capaz de quemar tu ropa, es capaz de provocar un infierno, un pequeño incendio, naturalmente no sería la primera vez que sucedería. Seguramente con anterioridad ha habido episodios de violencia, o bien de violencia física o de violencia verbal, porque desde luego entendemos, ¿verdad?, que un individuo que se comporta de esta manera pues no es ni un caballero ni un amante a los pies de la dama. Tenemos que ver las señales. Claro, es que hay alarmas. Dependencia emocional. Y ahí me quedo con el comentario de Alberto Martín. Bien, a lo mejor una mujer quiere, desde luego, atravesar el camino del peligro porque ella decide que no le importa su vida, porque el individuo que la está maltratando está por encima de todo. Pero ojo, si hay un hijo. Eso ya es otra cosa y lamentablemente en este programa tenemos que denunciar cómo algunas mujeres no protegen a sus hijos por una dependencia emocional que otros llaman enchulamiento. Y efectivamente, esta persona, como bien habéis señalado, de momento es una persona agresiva, una persona que amenazaba, una persona que llevaba a efecto seguramente un maltrato emocional y físico, tanto con su mujer como hasta con su hijo, porque con solamente que el niño viera esas escenas ya era suficiente como para que la madre, haciendo uso del derecho que le asiste a la hora de controlar la educación de ese niño, hubiera tomado medidas. Desde este programa les hemos dicho una y mil veces que ante cualquier síntoma de este tipo, cualquier tipo de agresión, ya sea física, ya sea verbal, sea la que fuere, denuncien. Denuncien porque no de esa sabemos, manera... No sabemos si, están si ustedes... había denuncias previas ¿sí? aquí. Creo que no, ¿eh? Creo que no había denuncias previas al hilo de este interesante comentario que hace Pepe. Creo que no había denuncias previas. Sí, pero es que a mí no me gustaría que pareciera que ponemos solamente el foco en la víctima. No, no, en absoluto, por Dios. Pero el delincuente... Claro. Es el agresor, por Dios. Sí. O sea, sobre él todo el peso de la ley. Claro. Pero este, quizá el programa de hoy, si de algo, si hay un común denominador, también es apelar a la protección, a la madurez, ¿no? De cada uno de nosotros como individuos, como hombres y como mujeres en esta sociedad. Exacto. ¿No? No podemos pensar siempre en esa frase manida recién, no, pero es que en el fondo es buena persona. No. Es cierto, es buena persona cuando duerme, es buena persona cuando no bebe, es buena persona cuando no agrede. No, es un criminal y como tal hay que tratarle. Y si lo es, y si él sabe que lo sabe, sabe que hay una dependencia emocional, va a jugar con tus sentimientos, va a jugar con tu ropa, te va a amenazar porque él va a saber que tienes esa dependencia. Y por lo tanto, tienes el derecho, pero también la obligación de romper esa situación, esa burbuja, porque hay medios para ayudar a las personas que se encuentran en esta situación. Va a haber ayudas, va a haber casas de acogida, pero sobre todo tienes que sacar a tu hijo de un infierno, porque las posibilidades de que eso se convierta en una tragedia son muy altas. Así fíjate, es, vamos a... Perdóname muy un rápido, instante. Muy, que nos muy quedamos rápido. Sin tiempo. Es que este hombre es un abusador, eso de entrada. Claro, y después, como tú bien dices, hay medios, debería de haber medios, porque no nos olvidemos que hace escasos programas hemos visto aquí cómo en la misma casa de acogida vivían el criminal y su esposa. Bueno, es que claro. ¿Eh? Entonces es que este gobierno... Estamos viviendo por situaciones... Claro, es que estamos viviendo situaciones realmente tremendas, tremendas. Estamos en una situación absolutamente kafkiana. Vamos a ver quién me explica esto, por favor. Dos familias que se querían expulsar.
un subfusil y un milagro médico. El tiroteo que sacudió las redes. La Policía Nacional da por cerrado el caso. A mí me ha parecido francamente interesante. Ocurrió a principios de mayo, dejó 14 heridos, fíjense, y tuvo como trasfondo los intentos de dos clanes familiares de echarse del edificio de viviendas sociales en el que convivían para dominar el inmueble. Hace unos días, un grupo de agentes registraban distintos inmuebles de Antequera, en Málaga. Eran investigadores del grupo de policía judicial que desde el 6 de mayo trabajaban para resolver el mediático tiroteo que protagonizaron dos familias conflictivas del municipio, los Pules y los Rodríguez Utrera. Oigan, no me digan que esto no es el título de una serie de sobremesa. Como La Camorra, pero en plan barrio. Exacto. Es penoso porque aquí sí que hay una falta de prevención total. No quiero ni pensar de qué vivían estas familias. No. Pero lo que sí tengo claro es que estamos hablando de un subfusil, como tú bien has dicho. Armas de guerra. Claro, claro. Pero ¿qué está pasando? ¿Cuántas veces hemos hablado de sucesos en los que la policía ha encontrado armas de guerra en España? Y además que proceden a un tiroteo. Exacto. Como si estuviéramos en una situación de guerra, es decir, no, que yo quiero tener el control del edificio, de la manzana, del barrio. Bueno, esto estoy seguro de que esto era público y notorio de alguna manera y se podría haber intervenido. No digo que tengan la culpa y la responsabilidad las fuerzas y cuerpos de seguridad, porque ellos tienen sus limitaciones y saben a veces que hay sitios donde no se puede ni entrar, porque son guetos. Y porque no tienen medios y porque llegan a una situación en la que no pueden hacerse con ese control, porque si intervienes tienes que intervenir con muchas tanquetas, con muchos medios, porque esa es su forma de vida y porque entre ellos se apoyan en un momento dado de conflicto, es decir, que entre ellos se pelean, pero luego la policía es el enemigo común, ¿sabes? Y muchas veces es mejor, o la policía puede pensar, mira, es mejor no entrar ahí, porque si entramos podemos ser nosotros los que acabemos tiroteados. Tú fíjate con lo que se andan. Armas de guerra. Efectivamente, lo que es indudable es que nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado tienen unos servicios de información fabulosos. Y esos servicios de información estoy seguro que tenían conocimiento de algo que ocurría en ese lugar o el material que esas familias poseían. Estoy totalmente de acuerdo con lo que manifiestas, pero no podemos cerrar los ojos y decir, bueno, es que como tienen armas de guerra ya no podemos entrar. Perdón, yo como pago impuestos le exijo a mi gobierno, a mi país, que me defienda. Y defenderme, entre otras cosas, es acabar con situaciones kafkianas como esa. Pero vamos a ver si recordamos el programa de ayer, querido Pepe Bonet, cuando hacíamos referencia a Gata de Gorgos, donde, bueno, ya sabes que, en fin, la Audiencia Provincial de Alicante, con un juez que no sé dónde ha salido, bueno, el individuo ha dejado en libertad al tal Mohamed, el asesino, me da igual que diga el juez, que le deja en libertad porque fue por una parada cardiorrespiratoria. Bueno, ayer ya nos empleamos con este asunto, nos disgustamos muchísimo, nos fuimos a casa, muchos de nosotros llevándonos el programa en una mochila, pero lo que sucedió allí tiene un precedente terrible y es como ya en Gata de Gorgos se avisó a las autoridades, concretamente a Compromís, y Compromís se pasó por el forro lo que dijeron las personas que vivían en Gata de Gorgos, que decía, señores, por favor, acaban de llegar aquí unos individuos, uno venía de la cárcel, que es el tal Mohamed, con una pandilla que no dejaban de montar follón, de ocupar fincas, de robar, y nadie hizo nada. Dijeron que tenían que llamar al... no sé si dijeron al 112, bueno, pero al 112 no, pero bueno, a la policía, y que yo no tenía nada que ver en este asunto, pero usted como que no tiene nada que ver. Tienen todo. Entonces, que ver. Entonces, Alberto Martín ha dicho, seguro que ya se sabía. Seguro. Ahí, y además, en ese caso efectivamente, además se les había avisado. Es decir, los responsables políticos son los responsables últimos, porque son las personas que tienen el poder legislativo y el poder ejecutivo.
y el Ministerio del Interior tiene la Guardia Civil y la Policía para poner en marcha el cumplimiento de la ley con un criterio coactivo. La coacción o la coerción, aunque suene un poco mal decirlo así, es patrimonio del Estado. Es decir, que no lo podemos hacer los ciudadanos. Pero el Estado sí lo puede hacer y tiene la obligación. Yo siempre digo, pero no lo hace. En el ámbito criminal, que todo el mundo fallece, al hilo de lo que tú comentabas, de una parada cardiorrespiratoria. Es que la pregunta que te iba a hacer, porque me faltabas tú. Ayer hubo también diferentes abogados y dimos cumplida cuenta, pero era la pregunta que quería realizarte. Todo el mundo muere de una parada cardiorrespiratoria. En las muertes hay que distinguir lo que se llama la causa mediata de la causa inmediata. La causa inmediata es la causa última, que es la parada cardiorrespiratoria. ¿Por qué se produce la parada cardiorrespiratoria? ¿Porque le han dado con un bate de béisbol por la espalda? Esa es la causa inmediata, que es la causa que produce la parada cardiorrespiratoria. Todo el mundo muere porque se le para el corazón y deja de respirar. Pero no es lo mismo que sea una muerte natural, porque hemos discutido, claro, que tiene un elemento, digamos, de invasión leve, o porque te he pegado un susto, que porque he cogido un bate de béisbol y te he golpeado la cabeza, claro, y te he causado... Y luego me has pateado en el suelo. Y te he causado lesiones dolosas que te han podido llevar a que sean incompatibles con la vida y a que tú tengas una parada cardiorrespiratoria, que a lo mejor se ha complicado porque eras una persona que tuvieras un problema cardíaco. No digo que no. No parece que es el caso. No, pero aunque se hubiera complicado. David tenía 36 años y está claro, si le han apaleado con un bate de béisbol. Es un dolor incidental. No, es que mira, es lógico. Si yo golpeo a una persona o tiroteo a una persona o estrangulo a una persona que además tiene un problema cardíaco respiratorio y que eso es un elemento concurrente que ayuda, digamos, al resultado final, no exime en absoluto mi responsabilidad, porque mis hechos eran suficientes por sí solos, sin más, por el tipo de arma, por la violencia empleada y por los golpes con un objeto romo, como puede ser el tema del bate de béisbol, que además quiero recordar que era el mango de una azada, algo así, es suficiente para causar la muerte. Es verdad, tienes razón, que todas las noticias, incluso nosotros mismos, hablábamos de bate de béisbol, pero luego la azada, sí, parece ser que era bastante más razonable que el tal Mohamed, ¿verdad?, exhibiera una azada que un bate de béisbol. En cualquier caso, verdaderamente, quien realizó la autopsia me parece un cretino, extraordinario, y en cuanto al juez, vaya apoyo. Qué vergüenza de país, pero qué vergüenza de país. Lamentable el juez que deja en libertad a un asesino. Además, hablan de presunto asesino. Sí, es presunto porque no ha sido condenado. Pero ¿cómo va a ser presunto? Si su propio hijo, el hijo de David, lo ha visto agonizar en el suelo. A mí no me importa que hablen de presunto como elemento formal hasta que alguien esté condenado, ¿vale? Aunque hayas visto por una cámara y una grabación que le has pegado 14 tiros. Presunto, dado que no hay una sentencia todavía que diga es usted un asesino oficialmente, aunque cualquiera lo llamaríamos directamente asesino sin la palabra presunto. Pero qué miserable. No quiero que eso se nos distraiga de la cuestión principal. Estamos hablando de una agresión, que no estamos hablando de un hecho fortuito, con resultado de muerte. La agresión ha sido dolosa y además ha sido con un instrumento, porque no es decir que yo te pego un puñetazo, que este caso lo hemos vivido, yo lo he tenido además, con tan mala suerte de que la persona ha caído, tú no tenías nada más que la intención de golpearle o de defenderte o de agredirle, pero por lo que sea dio resultado de muerte. No, es que ha intervenido, el artículo 148, un instrumento peligroso capaz de causar la muerte. Que estamos hablando de una pistola, estamos hablando de un arma blanca o estamos hablando de un como tipo bate de béisbol, de un instrumento suficiente para que cuando golpeas cause la muerte. Eso es un silogismo que en derecho decimos siempre: agresión, voluntad, el medio empleado, eso es prisión preventiva hasta juicio en la inmensa mayoría de los casos. Pues no, el individuo ha estado un mes en la cárcel y el juez de la Audiencia Provincial de Alicante ha sido tan descerebrado de dejarlo en la calle. Con jueces así, cada vez una piensa que no hay que estar en este país.
¿Te gustaría perder algún kilo? Es verano y es el momento, ¿verdad?, de lucir tipo. Si quieres volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban, Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado, no tendrás que saltarte comidas ni tampoco pasar hambre. El Pack Express adapta a ti. Además, por la compra de un Pack Express te regalamos un bote de crema centella asiática. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Pues nada, hemos vuelto al mismo tema. Me pregunto si el juez puede salir a la calle. Porque lo menos es que le escupan. Vamos. Vamos a hacer un alto en el camino. Regresamos enseguida. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado, Colacel Antiox. ¿Te gustaría perder esos kilitos de más? ¿Volver a utilizar aquellas prendas que tanto te gustaban? Naturhaus te trae la forma más rápida y eficaz de hacerlo. En tan solo 2 días podrás bajar de peso gracias al Pack Express, un producto de Naturhaus que contiene todas las comidas y dietas necesarias para perder peso en tan solo 48 horas. Te ofrecemos un servicio personalizado. No tendrás que saltarte comidas ni pasar hambre. El Pack Express se adapta a ti. No lo pienses más y acude a tu centro Naturhaus más cercano. Ya saben que soy un poquito obsesiva, así que lamentablemente durante este tiempo para la publicidad hemos vuelto al tema de Gata de Gorgos. La indignación es enorme y comentaba lo mismo que les decía ayer. Oiga, vamos a ver, ¿y si el tal Mohamed, ese delincuente, ese asesino, porque lo ha visto todo el mundo, vuelve a matar, vuelve a asesinar, que es lo más probable, porque es un delincuente, un ladrón, un asesino? Está en la calle por 3.000 euros. El juez, cuando Mohamed vuelva a asesinar, que puede volver a asesinar, no pasa nada, ¿no? Nada, al juez no le pasa absolutamente nada. Menudo pollo y el indocumentado juez. Responsabilidad cero. Qué vergüenza. Pero ¿y por qué? O sea, ¿cómo es posible que alguien meta la pata hasta el corvejón, como el caso de este juez absolutamente indigno de estar en la carrera judicial porque nos está poniendo en riesgo a todos? ¿Cómo es posible que gocen de esta impunidad? ¿Pero esto qué es? ¿Qué es esto? ¡Qué lamentable! Un grupo de ocupas magrebíes siembran el pánico junto al edificio, un edificio quemado en Valencia. Fernando Sancho tiene todos los detalles. Muy buenas noches, Fernando. Muy buenas noches, Fernando. Hola, muy buenas noches, María José y compañía. Encantado de estar aquí con todos vosotros. Bienvenido a este tu programa. Bueno, ya estamos nuevamente ante el común denominador magrebíes sembrando el terror. Cuando no asesinan, pues siembran el pánico.
no todos los magrebíes, evidentemente, pero una parte importantísima de los magrebíes ilegales en nuestro país son ladrones, asesinos y violadores. Es el caso. Cuéntanos, Fernando. Cuando alguien entra con absoluto descontrol en un país, no se pone ningún tipo de miramiento, no se pone ningún tipo de control, puede entrar cualquiera. Claro. Y puede entrar cualquiera, además sin documentación, pues diciendo que tiene una edad que a lo mejor no tiene, intentar aprovecharse de todo lo que se ha extendido por la zona del Magreb, bien sea Marruecos, bien sea... Perdona, me ha caído el pinganillo. No sé si me oyes bien. Sí, te oigo perfectísimamente. Sí, vámonos al campanar. Ha sucedido en el campanar de Valencia, ¿verdad, Fernando? ¿Qué ha sucedido? Sí, efectivamente. Entonces, bueno, es una zona, fundamentalmente es un barrio ya de gente mayor, ¿no? Es decir, los habitantes son predominantemente gente mayor y hay ahí algunas casas en un estado de bastante deterioro. Y no es la primera que ocupan, no es la primera ocupación, pero sí que hay muchos ocupas, en su mayoría hombres, pero también hay mujeres, en esos ocupas que además se van alternando para intentar, con otra casa ocupada, va unos, va otros, viene para intentar que nunca haya nadie, es decir, que en ningún momento se quede esa casa vacía para facilitar o que pueda haber una intervención policial. Hay mucho control policial porque la situación se ha derivado en una auténtica pesadilla. Entonces aquí el problema es que la gente está pidiendo auxilio porque lo único que piden es poder vivir como han vivido toda su vida esos señores, es decir, con poder pasear por el barrio, poder salir a la calle sin tranquilidad. Están evitando por completo pasar por esa zona porque además no solamente es que sean ocupas, es que están cometiendo una ilegalidad como es una ocupación tolerada, pero es que lo que hacen es unas acciones de amedrentamiento, ¿no? De amedrentamiento, de chulería, de desafío permanente que tienen absolutamente acongojado, vamos, lo tienen al barrio totalmente sometido. Esta es la realidad, es como, como aquello que se decía en las películas del oeste, Dodge City, ciudad sin ley, ¿no? Lo tienen sometido y bueno, pues en el oeste, oye, María José, podías contratar un sheriff que era un antiguo pistolero en un momento dado que ponía orden, ahora no. Ahora directamente ya no, ni eso, o sea, es una situación verdaderamente lamentable. Además, en concreto, uno de ellos, el aspecto que tiene es absolutamente intimidatorio, porque dicen, bueno, que da miedo con solo verlo, ¿no? Entonces se pasea de una forma absolutamente desafiante, sabiendo que están generando pánico, generando pavor. La calle o la zona donde está ocupada normalmente está... No se ve ni un alma porque todos los vecinos, pues, aunque tengan que dar un rodeo... Evidentemente. Para... Muchísimas gracias, Fernando Sancho, por esa información. Gracias, un saludo, querido. José, a vosotros, un abrazo. Gracias, buenas noches. Nos lo decía Fernando Sancho, pues bueno, pues están amedrentando a todo el barrio. Además, son personas mayores que, lógicamente, bueno, personas mayores y, bueno, cualquiera de nosotros. Pues yo personalmente no pasaría cerca de estas bestias. ¿Y eso no lo ve el delegado del gobierno? No. ¿Y eso no lo ve el Ministerio del Interior? No. ¿Y eso no lo ve la policía? Se están fumando entonces, un puro. Entonces, ¿qué es lo que estamos? ¿En dónde estamos? Entonces estamos, van a pedir pasado mañana, pedirán la independencia también, porque total, si allí no puede entrar nadie, si ellos campan a sus anchas, ¿se dan ustedes cuenta el daño que nos está haciendo el no haberse aprobado la ley antiocupas? Pregúntense quién echó abajo esa ley. ¿Qué hubiera significado? Hubiera significado que, como en los demás de países importantes en Europa, pues en 24, 48 horas los ocupas hubieran estado en la calle. Pero no es así. Vamos a ver, yo creo que esta noticia es como la anterior en la que dos clanes, campando a sus anchas, incluso con armas de guerra, se ponían a disparar. La población normal se siente abandonada por las autoridades, ¿vale? Hemos dicho que la policía tiene conocimiento, que tiene muy buenos canales de información
Y de nuevo parece que por lo que sea no intervienen. Efectivamente está el delegado del gobierno, están las fuerzas y cuerpos de seguridad, que yo no creo que nadie tenga un aspecto físico como para atemorizar a una patrulla de policía, ¿vale? Lo que pasa que envalentona a los criminales y a los delincuentes y el hecho de que las personas, digamos, normales tengan miedo. Entonces tienen una actitud desafiante. Pero si actúan, y espero que a partir de esta noticia puedan actuar las autoridades políticas y sobre todo las autoridades policiales con orden de las políticas, te digo yo que esto se va a cortar de raíz. Porque además, ahora mismo, la ocupación con K, es decir, la ocupación sin título, no es decir la ocupación de un inquilino, que ahora se llama ocupa todo, ¿no? Un inquilino que no paga, ¿no? Te hablo. Eso se llama inquiocupa. Ahora lo llaman inquiocupas, ¿no? Sí. Que no es así. Porque él tiene un título para estar ahí y hay un procedimiento establecido. Pero, sin embargo, si es una ocupación, es decir, ocupación con K es aquella que entra por la fuerza en una vivienda y que se apropia de la posesión. ¿Qué es lo que hay que hacer inmediatamente? Denuncia al juzgado de guardia. ¿Cómo se está juzgando? Como usurpación. ¿Cuál estás, se está juzgando en un tránsito relativamente rápido y a lo mejor contrario a lo que algunos quieren en el ámbito político? Pero en el ámbito real está habiendo sentencias condenatorias que cuando tú sabes que no es tu vivienda, tú sabes que hay una oposición del dueño, esos son los requisitos, inmediatamente se decreta el desalojo y además quedas condenado penalmente y además tienes que pagar una multa. Es decir, yo le digo que a todas las personas que sufran en algún sitio, que sea un local, cuidado, que no hace falta que sea una vivienda habitual, que aunque no hace falta que sea una segunda vivienda, que sea cualquier tipo de propiedad, me da igual que sea un garaje, que sea lo que sea, inmediatamente juzgado de guardia, inmediatamente denuncia, inmediatamente la notificación de que se está haciendo en contra de la voluntad del dueño para que se lleve a cabo el juicio penal por usurpación. Pero lo que no podemos es dar un paso atrás, ni los políticos, ni las autoridades policiales, ni los ciudadanos. Tenemos que denunciar, no podemos escondernos para que llegue alguien, en este caso más grave todavía, que llegan personas de fuera, que probablemente ni siquiera estén legalizadas en España, tengan una actitud desafiante, salgan en los medios de comunicación y los ciudadanos de este país estén escondiéndose. Esta es la realidad. Es vergonzoso donde el país en el que vivimos. Un abandono por parte de las autoridades. Absoluto. Todas las autoridades, todas, las judiciales, sí. Las policiales y las políticas. Pues miren, la verdad es que este comentario que ha hecho Alberto Martín creo que es la gran enseñanza de toda esta temporada en La Huella del Crimen. El abandono absolutamente en todas y cada una de las áreas en el que un ciudadano tendríamos que estar respaldados. Tenemos la impresión, cerramos la temporada absolutamente convencidos de que en España se defienden a los delincuentes, las víctimas son verdugos en este país. Condenado a 17 años de prisión por rociar a sus vecinos con gasolina en Barcelona y después prenderles fuego, claro. Miren, además de la condena, le han interpuesto una indemnización de casi 140.000 euros y 10 años de libertad vigilada. La fiscalía pedía 25 años de cárcel y la acusación particular más de 30. Estamos hablando de unos ataques que tuvieron lugar en la madrugada del 14 de diciembre de 2020. Era el año, ¿verdad? Recuerdan, de nuestro confinamiento, cuando el acusado, en compañía de sus víctimas y su sobrina, amenazó a los dos vecinos con un bidón de gasolina que ellos mismos habían llevado al domicilio. ¿Qué ha pasado? ¿Qué es esto? Dice la sentencia que parece que había una intención homicida. Pero puede haber alguna duda. Haber alguna duda. Es decir, es que se lleva a cabo, no es un criterio de que lo amenazo, de que te voy a quemar la casa, de estas cosas que decimos en el semáforo cuando discutimos con el de al lado, que te voy a matar, pero que un minuto antes no le conocías y 10 segundos después se te ha olvidado, ¿no? Eso que conocen muy bien a lo mejor el carácter español y latino, de que dices una cosa pero que nunca tienes la conciencia de llevarla a cabo. Aquí es diferente. Se pone de manifiesto con hechos externos y explícitos. Lo rocío de gasolina y luego le prendo fuego, ¿vale? Entonces, a mí me parece que una condena de 14 años
me parece mínima, me parece muy pequeña, me parece que tenía que estar mucho más castigada y que tiene muchos agravantes por los elementos que ha utilizado, que son de gravedad, que son de los que pueden afectar a toda la población, incluso a terceras personas inocentes. Bueno, pues seguimos, como han podido comprobar, en la misma línea de lo que acabamos de decir, absoluta desprotección, las víctimas son verdugos y los verdugos son víctimas para este gobierno. Tremendo caso, miren, la denuncia de una niña de 5 años que destapó a un depredador sexual de menores. Caray, era su propio padre. Bueno, gracias a esta criatura, a este individuo, a este sinvergüenza, pues se le ha incautado 3.000 archivos pedófilos. Javier Urra, el gran Javier Urra, tiene todos los detalles. Javier, muy buenas noches. Muy buenas noches, encantado de estar contigo y con las personas que nos siguen. Bienvenido. Bueno, además, una niña muy pequeña, una esclava sexual de su padre. Bueno, es verdad que son noticias, es verdad que son sucesos, es verdad, María José, que nos encontramos con que se repiten y que tú lo dices muchas veces, detrás de la pederastia está la pedofilia, es decir, ese gusto, ese placer por ver imágenes de niñas o de niños, primordialmente niñas desnudas. Es un trastorno, pero no es una enfermedad. Hay que diferenciar bien lo que es un síndrome, lo que es un trastorno, lo que es una enfermedad. Cuando una persona está enferma de cáncer, cuando una persona está enferma por una patología de nacimiento cromosómica, es para toda la vida. Cuando uno está bajo las circunstancias de la esquizofrenia befrénica, no es imputable. Pero cuando uno sabe que lo que hace está mal y lo hace, porque tiene ese gusto, ese placer, ese instinto, nadie niega que tenga ese instinto. Pero sí los profesionales forenses, psicólogos clínicos, psiquiatras, sabemos que pueden decir que no. Como tú muy bien dices, al final van generando una cantidad de imágenes que muchas veces las consumen, otras las transmiten, otras las venden. Y a partir de ahí ya son casos más particulares que el propio padre y a veces los propios padrastros hagan uso de su propio hijo, de su propia hija, para un hecho tan deleznable como es romper la intimidad, la dignidad, el honor de un niño que depende de ti, de tu cariño, de tu confianza, de tu capacidad para defender. Somos muchos en el mundo, muy pocos los que cometen estos hechos deleznables. Pero es verdad que la demanda de imágenes de pornografía infantil sigue aumentando, también a veces por gente que es muy joven y quiere tener pues otros placeres, otras sensaciones, sin entender lo que es el respeto, lo que es el tú. Bien está que luego la justicia sancione estos casos con la dureza que la ciudadanía demandamos y exigimos. Pues la verdad es que nos quedamos con estas palabras sabias de un hombre que conoce bien el terreno resbaladizo sobre el que estamos hablando en estos momentos, esa demanda de contenido pedófilo. Con esto me quedo, Javier Urra, muchísimas gracias. Que consigamos hacer una sociedad más sana, más limpia, más de apoyo a los demás y menos de lo que a mí me gusta, lo que a mí me apetece. ¿Dónde está la conciencia, la culpabilidad, el respeto? Bueno, al final solo nos queda la mano dura de la justicia. Bien está. Bien. Un abrazo muy fuerte. Gracias, querido. Muchísimas gracias. Lo que pasa es que yo confío poco en la mano dura de la justicia. Lamentablemente, a este individuo pues le han caído 13 años. 13 años, efectivamente. Pero fijaros una cosa curiosa. En el 2019... la mujer de este sinvergüenza pidió el divorcio y de hecho consiguió el divorcio. Y consigue el divorcio porque descubre en su teléfono, en el teléfono del pájaro este, imágenes pedófilas. Es que no se hizo absolutamente nada, es que no denunció esta señora la cuestión, es que no separó a su hija de este cara dura, de este enfermo, enfermo entre comillas, porque estos enfermos son enfermos relativos. Que ¿y tan digo relativos? No, es un enfermo, lo ha descrito muy bien Javier Urra, sí, y a mí yo necesito poner este énfasis, esta diferencia. No es lo mismo el vicio que la enfermedad. Javier
ha sido, da gusto escucharle, porque además es una persona maravillosa, que si ojalá todo el mundo fuera como él y con ese criterio tan proactivo de hacer una sociedad mejor. Pero, dices, tú tienes un trastorno. Lo digo porque si una persona disfruta viendo ese tipo de imágenes, vamos a suponer que tiene un trastorno y no es normal. Yo no disfruto, una persona normal no disfruta viendo eso. Vamos a suponer que una persona disfruta. Pero si tú sabes que eso es ilegal y lo estás haciendo, si lo haces además con personas, o sea, no es decir que me mandan unas imágenes de tal, sino que estamos hablando de personas de tu familia, de personas vulnerables, de personas reales, sabes que estás cometiendo un delito y sabes que estás cometiendo un delito muy grave, es un delito continuado, pones en grave riesgo a las personas que hay a tu alrededor y eso debe ser penalizado porque esas personas son conscientes y lo hacen voluntariamente. No importa si tienen un trastorno, una pequeña adicción o vicio, la cuestión es que no son personas que estén privados de voluntad ni de conocimiento y por lo tanto son responsables de sus actos. Esto tiene que estar castigadísimo porque hace un daño a la sociedad brutal. Para terminar el programa, a Barbate, el brutal ataque de 4 jóvenes de Cataluña a 2 policías de Cádiz. Sois los asesinos de España. Raúl Sánchez, buenas noches. Buenas noches, María José. Hola, Raúl, ¿qué ha sucedido? Están pidiendo más efectivos para esta comisaría provincial de Cádiz, donde el ministro de Interior tiene a nuestra policía vendida. Efectivamente, María José, como tú comentabas, 4 jóvenes delincuentes en este caso, que estaban de turismo supuestamente en Cádiz, porque son residentes en Cataluña, estaban por ahí de madrugada y no se les ocurrió otra cosa que intentar robar a un residente de esta localidad. Entonces, mientras estaba intentando robar, la persona a la que estaba siendo agredida consiguió llamar a la Policía Nacional, al 091, y se desplazó allí a una patrulla de la policía para intentar socorrer a este hombre. Hecho que aprovecharon los delincuentes para insultar a los policías, grabarles en este caso también, llamarles traidores de España y asesinos, y empezaron a propinar una paliza a uno de los policías, tirarle al suelo en este caso, y el otro policía salió en ayuda, lógicamente, de su compañero para intentar parar la agresión y detenerles. Bueno, no se puede explicar mejor en menos tiempo, Raúl Sánchez. Muchísimas gracias. Nos quedamos con esta noticia para última reflexión del programa sobre la situación que está viviendo la policía en España. Muchas gracias, Raúl. Un abrazo enorme. Igualmente para vosotros. Buenas noches. Gracias. O sea, que pegan una paliza a un policía. Sí, pero hay una cosa quizá más noticiable todavía. Primero, solamente una patrulla hay en Cádiz por la noche. Esta es muy buena. Solo una patrulla. Señor ministro, ¿se acuerda usted que le llevamos siempre diciendo que dónde está, qué hace? Una patrulla en Cádiz, que no decimos en no, no. Cualquier sitio, en Cádiz. ¿No? En Cádiz. Necesidad de recursos técnicos y de recursos humanos. La policía está harta y justamente en esta noticia hablaban desde esa el sindicato Jupol decía que así no pueden si no pueden defenderse ellos, ¿cómo va a defender a la ciudadanía, Dios? De esta forma, quiero pensar que es una cuestión aislada, que estos 4 tipos, en fin, que no creo que esto sea un sentir habitual ni en la gente de allí ni en la gente de Cataluña. Quiero pensar que es una cuestión aislada el que estos 4 delincuentes insulten a la policía pensando, como dicen, que si son los traidores, que si son los asesinos. Asesinos de España. Esa es la educación que han recibido los jóvenes en Cataluña. Miren, cierre circular. Siempre les digo que en oratoria es el cierre perfecto. Precisamente empezábamos hablando de la educación cuando hablábamos de ese adolescente, ¿verdad?, que ha cegado la vida de 3 criaturas en Inglaterra, y volvemos a hablar de educación, aunque en este caso me sumo a la opinión de Alberto Martín, que esto va un poquito más allá. Sin duda ninguna, pero no solamente quiero pensar que es un caso aislado, sino que la inmensa mayoría de los ciudadanos valoramos muy positivamente la labor de la policía, y más donde la policía tiene pocos medios y está necesitando que haya una voluntad política para que precisamente puedan tener los medios que necesiten para proteger a los ciudadanos, que somos nosotros. Venga, señor Marlaska, ábrese de orejas.
Existen varios tratamientos para la artrosis de manos. Esto es importantísimo. Es un mensaje para aquellas personas que padezcan esta patología tan inhabilitante. Analgésicos, antiinflamatorios, condroprotectores, terapia física, calor con baños de parafina, fisioterapia. Pero es que yo les quiero hablar de otro tratamiento para la artrosis de manos. Uno muy eficaz e infinitamente más cómodo. Los guantes de Relax Quantic Nanotech en sesiones de 20 minutos dan masaje, vibración y calor reduciendo el dolor y la incapacidad funcional. Beneficios demostrados por un estudio clínico multicéntrico. Es muy fácil, se ponen los guantes, aprietan un botón y simplemente esperan a que el guante aplique el tratamiento mientras descansa o realiza una actividad ligera. Se venden además con unos consumibles impregnados de sustancias naturales antiinflamatorias que pueden aumentar su beneficio durante la sesión. Los guantes de Relax Quantic Nanotech de tecnología patentada van a cambiar la vida de millones de personas que sufren esta patología tan incapacitante. Llama al 900-730-122, 900-730-122 y consíguelos además con un tensiómetro gratis. Y si no funcionan, les devuelven el dinero. Alberto Martín, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias, Pepe Bonet, por estar con nosotros. Un placer estar con vosotros siempre. Y a ustedes, como siempre, gracias por acompañarnos. Son la razón de nuestra existencia. Hasta mañana.